Muy bien, vamos a trabajar nuestro tema para hoy. Eh, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿se recuerdan de las oraciones en voz activa y pasiva? Nos dice entonces que, que la voz activa y la voz pasiva son eh, representaciones del sujeto dentro de la oración. Acá dice una, or una oración está en voz activa cuando presenta un sujeto gramatical. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que todo aquel elemento que en un momento determinado tenga o recaiga una acción sobre él, vamos a llamarle nosotros sujeto. En este caso dice que va a realizar la acción. En cambio dice es pasiva cuando el sujeto es el que recibe la acción. Entonces acá podemos identificarlo claramente. Matías, sujeto, ¿verdad? Ya está hablando nosotros de voz activa. Patió la pelota. Y automáticamente ya mencionamos al primer ele elemento. Entonces, cuando mencionamos al sujeto, Matías pateó la pelota, sabemos que es una voz activa. Si nosotros eh, convertimos la oración a la inversa y decimos la pelota fue pateada por Matías, ya en este caso se vuelve en una situación pasiva. Y también podríamos omitir esta, este, esta parte, ¿verdad? Diríamos solamente la pelota fue pateada, pues también se convierte en una voz pasiva porque no sabemos quién pateó la pelota. Entonces, de esta forma, es como nosotros vamos a concebir a la, acción, eh, a la voz pasiva dentro de la oración. Activa cuando inmediatamente decimos el sujeto. Eh, podríamos decir: Carla fue al cine, Juan compró, este, Estuardo leyó. Ángel este, fue y ya nosotros estamos diciendo primero el sujeto que hizo la acción. Si nosotros decimos fue al parque, Juan, entonces ya se vuelve en pasiva porque ya estamos determinando antes la acción y después al sujeto. Si en un momento también mencionáramos solamente fueron al cine, pero no sabemos quién es o no estamos mencionando directamente al sujeto, se vuelve también una oración pasiva. Acá dice, toda acción implica un sujeto que la ejecute y muchas veces implica, además de un objeto, es decir, el elemento sobre el cual recae la acción, no se trata necesariamente de un objeto inanimado, sino que también puede ser una persona. Entonces, acá, recordemos que sujeto dice que es la persona, animal o cosa. Eso nunca va a variar. Y media vez tenemos a un sujeto determinado por persona, animal o cosa o situación, pues ahí nosotros estamos determinando esa situación de mencionarlo al inicio como voz activa. También para identificarlo claramente, dice la voz activa, es eh, que se concreta en un sujeto dentro de la oración. El sujeto es el que ejecuta la acción y luego tenemos la acción como tal, es decir, el verbo. Y luego podríamos encontrar un complemento que es a donde se deriva esta acción. Dice, la familia puso sus vacaciones en la playa. Primero ya identificamos quién lo hizo. Entonces, sujeto, la familia. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, pasó sus vacaciones. Y ya en este caso, ¿dónde pasó sus vacaciones? En la playa. Ese elemento que va a complementar. Entonces, acá dentro de la oración pasiva, vamos a memorizar esta parte que se va, a, eh, se va a estructurar por sujeto, verbo y objeto en un momento determinado. Mi hermana compró la torta. Ya identificamos sujeto, mi hermana, qué verbo re, está realizando comprar y qué compró una torta. Entonces ahí tenemos una voz activa como tal. Y encontramos otros ejemplos, ¿verdad? Los niños rompieron el vidrio, alguien robó mi botella, el profesor felicita al alumno, Juan escribió la mejor monografía, un informante anónimo delató a los asaltantes, la computadora ha alterado los archivos, entre otros. Ya eh, en un momento voy a decirles qué vamos a hacer con esto. Ahora dice pospasiva. pasiva. Anteriormente dije que la voz pasiva es cuando primero aparece el, eh, el objeto, la acción y luego sobre quién recae. <laughs> o podríamos encontrar en un momento determinado la acción y luego sobre quién recae. Entonces dice, es una forma particular de estructurar una oración. De tal manera que, eh, que, que, eh, que quede... En primer lugar, el objeto de la acción, así como el sujeto gramatical que recibe la acción, en este caso se va a expresar, ¿verdad? La acción primero o el objeto. Por ejemplo, la niña fue golpeada por la pelota. Aquí, este, claramente estamos indicando, dijimos entonces, una acción, pero sobre qué objeto está recayendo, ya nosotros estamos indicando, ¿verdad? Acá entonces... Dijimos primero que es activa cuando identificamos sujeto, acción y objeto. Aquí va a ser a la inversa. Entonces, acá vamos a decir: las evidencias fueron halladas por la policía. ¿Qué fue lo que encontraron? Evidencias. A esto le vamos a llamar objeto. ¿Qué acción fueron halladas? Entonces, esta es la acción, es el verbo. Y luego por quienes fueron halladas por la policía. Entonces, este es el sujeto. Ya aquí nosotros vamos a tener la claridad, ¿verdad? De lo que estamos eh, determinando en un momento. Por eso es importante que nosotros comprendamos estas tres fases que vamos a tener. Dentro de las mismas, entonces ya dijimos, va a ser sujeto paciente, es decir, el objeto. Vamos a tener el verbo y eh, lo que es como tal al sujeto gramatical, sobre quién recae en este caso la acción. Vamos a tener la misma oración de hace un momento, la, eh, este, donde dijimos <coughs> mi hermana. Dijimos mi hermana compró una torta, entonces acá dijimos claramente, ¿verdad? Sujeto, que es mi hermana. Dijimos verbo, que es la acción, compró. ¿Y qué fue lo que compró? Una torta, es un objeto. Bueno, acá entonces <laughs> tenemos una voz activa, pero aquí la vamos a tomar a la inversa. Y dice, la torta, que es el objeto, fue comprada, que es la acción. <laughs> y por último tenemos el sujeto quien realiza esa acción, ¿verdad? Sobre quién recae, mi hermano. Entonces aquí claramente vamos a identificar cómo se transforma en activa o pasiva y también en un momentito podríamos decir lo siguiente, la torta fue comprada, pero como no sé quién la compró, entonces nosotros vamos a llamarle a esta oración también pasiva. Tenemos aquí un, unos ejemplos, dice, el vidrio fue roto por los niños, la billetera fue robada, el alumno es solicitado por el profesor, la mejor monografía fue estructurada por Juan, los asaltantes fueron delatados por un informante anónimo, entre otras oraciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas oraciones de voz pasiva y voz activa? Vamos a identificar estos elementos. Vamos a identificar al sujeto, al verbo y al objeto si en un momento determinado lo existiera. Entonces, con estas oraciones van a buscar ustedes esos dos o tres elementos, si es que los tiene. Y también acá van a buscar a estos dos o tres elementos en estas oraciones que tenemos acá en pantalla. ¿Alguna duda con respecto a eso? Rubén, Paola, Luqui. Sí, buenos días, Señor. Buenos días. ¿Alguna duda con respecto a la información? Eh, apenas ingresé, Señor, y no alcancé todo, porque eh, ahí, donde pospasiva. Muy ahí, bien. Está bien. Vamos a hacer una, un pequeño repaso. En este caso, esto ya lo vimos en la clase anterior, pero para que tú tengas la comprensión, dijimos que voz activa y voz pasiva depende de un sujeto específicamente, ¿verdad? El sujeto a veces va a estar presente y a veces no se va a encontrar, pero dice que vamos a llamar voz activa cuando el sujeto vaya adelante en una oración. Entonces podemos decir, Matías pateó la pelota. Susana fue a comprar pan. Este Alberto escribió en un libro, por ejemplo. Pero estamos mencionando al sujeto de inicio. A eso vamos a llamar nosotros voz activa. Y vamos a llamarle voz pasiva cuando nosotros mencionemos al sujeto de último, porque primero vamos a mencionar la acción y qué fue lo que realizó. Entonces, en este caso, el sujeto va después. Si yo dije al inicio, Matías pateó la pelota, entonces podemos decir, la pelota fue pateada por Matías. Es decir, antes mencionamos la acción y después al sujeto. Y por eso se llama voz pasiva. En una voz pasiva también podríamos omitir esta parte y pudiéramos decir, la pelota fue pateada, pero como no conocemos por qué, se convierte en voz pasiva, al igual. Entonces, acá, para tener mayor claridad, dice que la voz activa se eh, conforma o se puede desarrollar a través de tener un sujeto, un verbo y un objeto. Y aquí me lo dice claramente, mi hermana compró la torta. Entonces tengo el sujeto que sería mi hermana, tengo el verbo o la acción que es comprar y qué fue lo que compró la torta. Entonces cumplo con estas tres características que tiene la oración de la voz activa, sujeto, verbo y objeto como tal. Para la voz pasiva, dice claramente que en este caso va a aparecer primero la acción. Luego va a aparecer en un momento determinado un objeto y luego el sujeto. Entonces vamos a utilizar la misma oración anterior. Dijimos, mi hermana compró la torta. En la anterior es activa. Pero ahora la vamos a pasar a lo que es pasiva. Entonces voy a decir, la torta fue comprada por mi hermano. Entonces aquí ya cambié. Tengo el objeto, tengo la acción y por último tengo al sujeto. Podría cambiarla y decir, la eh, compró la torta mi hermana y entonces tengo la acción, tengo el objeto, pero siempre voy a tener por último el sujeto. Y podría hasta omitir esta parte. Entonces la torta fue comprada. ¿Por quién? No sé. Pero como no hay entonces un sujeto, bueno, pasa a ser en un momento determinado una voz pasiva porque no tiene sujeto también. Entonces, basado en esto. Vamos nosotros a desarrollar estos tres elementos también, tres o dos elementos en un momento determinado en estas oraciones. Pero esto lo vamos a hacer en un momentito. Ahora solo necesito saber si tenemos la claridad de qué es este, la voz pasiva y la voz activa. Sí. Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar con el otro tema. Y es el párrafo. Si nosotros ya vimos eh, algunas fases de lo que es la oración, pues claramente vamos a entender entonces que es un párrafo y nos dice, el párrafo es una unidad de discusión que en un texto escrito expresa una idea o un argumento o bien reproducirá las palabras de un orador en un discurso. Nosotros entonces ya vimos que las oraciones forman. Este, ideas forman argumentos y forman en un momento determinado parte de un texto. Esas ideas estructuradas vienen a reproducir lo que es un párrafo o dentro de un discurso <coughs> o un párrafo dentro de un libro, de una novela, de una historieta, de un cuento, etc. Dice, se encuentra compuesto por un conjunto de oraciones que se ostentan cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian juntas. Es decir, nosotros regularmente siempre estamos hablando o nos expresamos en oraciones y estas oraciones a su vez pues van a dar un sentido lógico dentro de un libro como tal, porque donde encontramos nosotros este los párrafos es en libros, ¿verdad? Es de fácil detección dentro de un texto por las siguientes características. Comienza con mayúscula y termina con un punto y aparte. Y comprende varias oraciones, como dijimos, relacionadas sobre el mismo tema o subtema, en tanto con una de ellas solamente expresará la idea principal. Entonces, ya aquí, igual a la definición que estamos encontrando, ya encontramos un párrafo. Hay dos de hecho. Si ustedes ven de donde comienza al punto, ya encontramos uno y de esta otra explicación es de fácil detección acá y encontramos el segundo párrafo. Ahora nos habla de la estructura de un párrafo. Dice, tiene una idea principal, una o más ideas secundarias. Recordemos que en cada párrafo nosotros vamos a encontrar una idea central que nos va a hablar sobre el tema, nos va a hablar acerca de qué se relaciona, si tiene este tipos, características, clases, subclases, subgéneros, ramas, entre otros, el tema que nosotros estamos hablando. También dice que presenta la idea principal que contiene la esencia de lo cual se está hablando dentro del párrafo. Si no tuviéramos una esencia que nos dé la idea central, pues definitivamente no se va a entender un mensaje. Las ideas secundarias amplían o complementan la idea principal y es ahí donde yo les decía, bueno, vamos a ver entonces ahora el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción que desarrolla un sujeto, un objeto. Dentro de la oración. Ah, ya me dijo que es. Y entonces yo voy a continuar, ¿verdad? Si hay clases de verbos. Hay verbos transitivos, intransitivos, copulativos. Este, hay verbos que presentan su tiempo en presente, pasado y futuro según la conjugación. Ah, esas ya son las ideas secundarias porque ya me vienen a complementar a mí que es la idea principal. Dentro de los tipos de párrafos vamos a encontrar que hay párrafos argumentativos, hay párrafos conceptuales y hay párrafos cronológicos. Vamos a encontrar que el párrafo argumentativo, como su nombre no lo indica, de argumento contiene una idea con la que busca convencer al receptor sobre algo que se niega o se afirma. En este caso, eh, alguien me puede decir, mire, es que hoy es el día este sábado, 20, 12 de, de febrero, y yo le voy a preguntar, pero ¿por qué usted sabe que hoy es 12 y que es sábado, verdad? Entonces me va a decir porque el día, el, este, el año tiene meses, los meses tienen semanas, comprendidas de siete días que dan de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces hoy estamos en sábado y la fecha del calendario marca 12. Y ya vamos sobre el día 12 del mes de febrero. Ah, ya me está argumentando el porqué de que me está identificando a mí esa situación. Dice, también hay párrafos conceptuales. Estos párrafos se especifican el pensamiento de algún autor o la definición de un término que será utilizado a lo largo de todo el texto, por lo que resulta imprescindible la comprensión. Estos párrafos están presentes en todos los textos científicos y técnicos. ¿Qué tipos de párrafos conceptuales podemos identificar rápidamente? Cuando nosotros vamos a un diccionario, buscamos qué significa necesidad y nos dice carencia de algo, una carencia que va a satisfacer alguna necesidad del ser humano. Ah, ya me dijo el concepto entonces, eh, la definición, perdón, conceptual de lo que es una necesidad. Y eso lo vamos a encontrar nosotros en los diccionarios, en los libros, porque nos van a definir cada uno de los elementos que nosotros estemos abordando según la ciencia, según el tema, según el área. Cronológicos. En esta clase de párrafos se expresa el orden en que sucedieron una serie de acontecimientos, por ejemplo. Cuando nosotros hemos visto eh, en historia algunas fechas, nos dice de 1993 a 1996 se desarrolló esto y esto. Del 2002 al 2001 se, este, fue eh, instaurado la ley, no sé qué y no sé cuánto. Del 2005 al 2007 se desarrolló este, la promulgación de los acuerdos y ya me está dando fechas específicamente, ¿verdad? En párrafos. Y va cronológicamente porque va ya sea de la fecha antigua a la fecha actual o de la fecha actual a la antigua, ¿verdad? Ascendiente o descendiente, dependiendo de cómo nosotros podamos observar. Tenemos otros párrafos. Dentro de ellos tenemos, dice, de enumeración. Este párrafo está compuesto por una serie de características que aluden a un mismo hecho, a un mismo objeto o a un mismo sujeto y una frase este un perdón y una frase organizadora que permite comprender qué es lo que se está ordenando por ejemplo cuando usted regularmente encuentra una receta de cocina le dice bueno vamos a necesitar todos los utensilios y los materiales pero para el desarrollo vamos a seguir las siguientes este, instrucciones paso número uno en un bol usted usted cernirá este, la harina junto a no sé qué, al otro elemento. Luego pasará a dejarlo en reposo por 30 minutos. No olvide cubrirlo con un plástico. <coughs> Paso número dos. Y ya le está diciendo a usted qué es lo que va a realizar. Cuando nosotros desarrollamos algunos trámites importantes, según el, el centro donde vayamos. También a veces nos indican pasos y, y nos dicen, lea las instrucciones. Primero pase, tómese la temperatura. Hoy en día, ¿verdad? El protocolo. Tómese la temperatura, este, desinfectese, Ahí hay gel, este, pase a la ventanilla número uno. Ahí puede tomar este, el formulario, llenarlo. Después de que tenga lleno el formulario, puede pasar a la ventanilla número dos. Y entonces ya le está dando a usted un instructivo, ¿verdad?, de cómo va a desarrollar usted su trámite. En el este, párrafo descriptivo, su nombre nos dice, va a describir. Es decir, cuando nosotros describimos y decimos, este, bueno, ¿qué, ¿qué está a nuestro alrededor? Ah, bueno, yo estoy en, un, este, en una habitación en donde tengo una mesa, una silla, tengo un mueble, tengo unos libros, tengo una computadora, tengo un dispositivo, tengo lapiceros, marcadores. Yo ya estoy describiendo lo que está en mi entorno. Si yo estuviera en la calle, en un bosque. Entonces les voy a decir, bueno, hay árboles, hay árboles de distinto tamaño, este, de distintas tonalidades de verde, la tierra está seca, hay piedras, hay hojas secas y empiezo a describir dónde, dónde estoy. Entonces, para un párrafo descriptivo, según la situación que tenga, pues es como vamos a encontrar esa descripción, ¿verdad? Si nos está describiendo, por ejemplo, eh, en este caso, ¿cómo está constituido el cuerpo humano? Entonces nos dice, el cuerpo humano posee una cabeza, posee este, unas extremidades, está dividido en tronco, está dividido en cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. Y las podemos localizar y nos empieza a dar la idea de que estamos hablando, ¿verdad? En un párrafo expositivo, también su nombre nos indica, nos va a exponer la información del elemento o tema que nosotros estemos hablando. En un párrafo narrativo nos va a narrar una situación y los narrativos regularmente siempre los vamos a encontrar en los cuentos infantiles. Había una vez en el bosque una, llama, una niña llamada Caperucita Roja que la mamá la llevó y empieza a narrarnos una historia, ¿verdad? Un párrafo comparativo pues definitivamente hace comparación entre dos objetos, entre dos situaciones, ¿verdad? En el comparativo dice claramente, vamos a observar similitudes o diferencias. Bueno. Nosotros vamos a hacer una comparación de los párrafos. ¿Qué es lo que nos va a dar? Información. Pero ¿qué diferencia hay en cada uno? Ah, bueno, este me va a dar a mí diferencias. Este me va a dar una narración. Este me va a dar información. Este me va a explicar esa información. Este me va a dar cualidades. Y este me va a dar números, pasos, instrucciones a seguir. Ah, yo ya estoy haciendo una comparación de todos los párrafos. A eso se debe cada una de las funciones que va a tener o clases que tenemos de párrafos como tal. ¿Alguna duda, Rubén, Lucrecia, Paola? ¿Estamos bien, señor? Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por responder. Y por último, pues como resumen, tenemos entonces que el párrafo tiene una estructura que nos va a dar una idea principal o una idea secundaria, que tiene características. Ya dijimos, ¿verdad? Que hay una clasificación, puede tener una unidad de contenido, la claridad y el orden, ya vimos los tipos de párrafos y tenemos pasos para redactar un párrafo. En este caso, para redactar un párrafo, vamos a buscar un tema interesante, confeccionar un campo semántico, es decir, todas las ideas que yo pueda tener. De, de, del tema que yo quiero hablar, elaborar una oración con una idea principal, escribir oraciones secundarias y construir el párrafo con mis ideas. Ya teniendo esto, yo ya puedo redactar un tipo de párrafo según lo que hemos observado. Entonces, acá abajo dice, también como ejercicio, anímate a redactar un párrafo. Y aquí nos dice del SIDA. Aquí no voy a tomar yo al SIDA. Usted redacte un párrafo de lo que usted quiera hablar. Ya sabemos una idea principal y ideas secundarias que nos expliquen entonces cuál es el tema que usted quiere abordar. esas van a ser las tareas a desarrollar: una, tener un pequeño resumen, verdad, de la idea central de lo que son, eh, de lo que es el párrafo y de lo que es la oración activa y pasiva. Y luego solamente vamos a identificar cuáles son los elementos de la voz pasiva acá. Entonces dice: el vidrio fue roto por los niños. Ah, bueno, aquí definitivamente los niños son el sujeto, el vidrio es el objeto y qué acción pasó que fue roto, ¿verdad? Ahí ya sé yo entonces cuáles son los tres elementos y por qué es pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque me está mencionando al objeto la acción y por último lo, al sujeto sobre quien recae la acción y así voy a hacer el resto acá dice los niños rompieron el vidrio entonces esa es la inversa aquí claramente tengo a un sujeto que es el que está haciendo la acción qué acción o verbo desarrolló rompieron y qué fue lo que rompieron el vidrio verdad eso es lo que vamos a realizar por favor cualquier duda me pueden preguntar y vamos a trabajar en este momento sobre estos ejercicios que tenemos. Prácticamente son tres ejercicios. Desarrollar este, la identificación de la voz activa, de la voz pasiva y de lo que corresponde a la estructura de un pequeño párrafo. Acá, estos tres son los elementos que vamos a desarrollar. Trabajemos, por favor. Señora Pregunta, ¿esto lo trabajamos en el cuaderno? ¿Lo podemos trabajar en, en la, siempre en la hoja? ¿Te ¿De descargamos? Si sí, tú razón? deseas, puedes trabajarlo en las hojas, pero creo que esta vez no dejé, no subí la hoja para, para trabajarla ahí, me parece. Creo que subí un PDF. Pero si tú quieres trabajarlo mm. en la hoja, puedes hacerlo. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Señora.